años, como pedido segunda día por esperar información a otra organización política, pero aproveché la oportunidad que tenía que ir a un viaje de chequeo médico para no dejar de pasar por New York y Boston y los otros lugares de la filial, donde toda humilde gente ha seguido firme. ¿Cómo están ustedes? Hay un renacer del Partido Reformista y hay una firmeza de que nosotros queremos ocupar nuestros propios países. Queremos ser seguidos, tenemos principios y valores que no estamos reivindicando, que estamos reivindicando. Según lo que usted me ha dicho, se desvanecen entonces las esperanzas de algunos que quieren aliarse al Partido Republicano. Mire, le decía yo hoy a un periodista antes de salir de allá, y me preguntó que si no íbamos solos. Yo dije, pero dice que el PLD tiene un porcentaje muy elevado. Dice que el presidente de la República tiene un porcentaje muy elevado en las encuestas. Y yo creo que ya andan buscando alianzas. ¿Por qué al Partido Republicano lo quieren jugar ahí solo? ¿Solo para dónde? Nosotros vamos junto con todo el pueblo dominicano a buscar este espacio. Buenas noches a todos. Demos gracias a Dios que estamos reunidos y que con nosotros se encuentra el futuro presidente de nuestra patria, de la República Dominicana. Amén. El hombre tiende a creer lo que quiere. Y Dios, por medio de su poder, por medio de su gloria y de su misericordia, hace lo que él entiende es mejor para el hombre. Hay quienes a diario le piden a Dios cosas materiales que Dios no está en la disposición de darle porque no están preparados para manejar eso. Pero nosotros, los que verdaderamente somos reformistas, debemos de sentirnos gozosos. No uso la palabra orgulloso porque no es buena, pero sí gozosos de tener un presidente que recibió la antorcha del partido de nuestro gran líder, doctor Joaquín Balaguer, quien creció al lado de él, se fortaleció con la sapiencia de ese hombre insigne, hombre que la historia jamás olvidará. Tenemos un presidente joven, astuto y con mano dura. El pueblo necesita un presidente así. Sí, es que va. Somos el único partido en la República Dominicana que es cristiano. Por eso yo, como reverendo, como pastor de una iglesia, entiendo que mi lugar es el Partido Reformista Social Cristiano. Bien. He exhortado a muchos otros, pidiéndole que se unan a este partido, que es el partido de Dios. Amén. Es el partido de Dios. Amén. Si cada uno de nosotros inculca en nuestros corazones que es el partido de Dios, Dios hace la obra. Amén. Que Él quiere hacer. Amén. No somos el mismo partido de hace años. Nuestro presidente ha trabajado diligentemente en la forjación de un partido nuevo, creando nuevos horizontes y dándole la oportunidad a aquellos que creen en Dios de que sean parte de este partido. Por eso somos quienes somos. No hay otro partido en la República Dominicana que tenga la estructura que tiene nuestro partido. Es un partido justicialista, porque piensa en aquellos que son los verdaderos necesitados de nuestro país.
Piensa en el bienestar común, en el bienestar de todos, porque es el único partido que tiene programas definidos para saciar las necesidades de las clases marginadas de nuestro país y mantener un balance entre las clases que ya han logrado un nivel y que puede ser el estandarte para la forjación de un país verdaderamente democrático. Y mientras aplaudimos, recordamos vehementemente en nuestros corazones a nuestro insigne líder, el fallecido doctor Joaquín Balaguer. Lo elevamos en el corazón. Y vamos a dar otro aplauso al Congreso en Santo Domingo en años anteriores. Un hombre capaz que está dirigiendo los destinos de la filial de Nueva York por buenos senderos y en el cual confiamos que el próximo 16 de mayo Ultramar por Nueva York aportará los votos necesarios para nosotros ganar las elecciones. Uno de los anfitriones se dirige a ustedes, el presidente de la filial de Nueva York, el ingeniero Orlando Rosado. Muy buenas noches, compatriotas todos, amigos, miembros de la prensa, que hoy, con su gran agradabilidad, han llenado este local para el Partido Reformista Social Cristiano. Señor presidente del partido y candidato a la presidencia del Partido Reformista, señor ingeniero Quichantú, Cirilo, nuestro invitado especial y dueño de este local, quien por él hoy estamos aquí reunidos todos. Raulín, nuestro querido secretario, Tati Gómez, nuestro secretario también de Ultramar, los miembros de la Comisión Ejecutiva, la Comisión Política y la Mujer en Acción, que están todos aquí hoy reunidos, todas las filiales de la circunscripción número uno desde Boston, Rhode Island, Massachusetts, New York, New Jersey, Filadelfia y Londres. Creo que voy a mencionar a todas, si no me queda duda. Hoy para nosotros es un día sumamente especial y principalmente orgulloso de tener a nuestro presidente del partido y presidente de la República, si Dios quiere, en los próximos años. Pero más que todos, nosotros estamos aquí por voluntad propia. Estamos aquí porque amamos nuestro partido. Estamos aquí porque queremos ver a un Quichantú poniéndose la banda presidencial, como Dios le pedía. Pero entre nosotros está el mayor esfuerzo que podemos hacer cada uno de ustedes para que el ingeniero Quichantú mañana sea el presidente de la República. Nosotros aquí en Nueva York tenemos unas plegarias de precandidatos a diputados. No necesitamos tener muchos candidatos. Necesitamos tener candidatos para ganar. Y no es candidato. Esto lo digo porque es nuestro deber de todo que Nueva York tenga un candidato del Partido Reformista. Un diputado. Si de esa manera nosotros no conseguimos un diputado,
es por el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nuestra meta para un diputado son 12.000 votos. Y aquí hay hombres suficientes y líderes necesarios en esta circunscripción número uno para no sacar los 12 que necesita el partido, sino sacar 20 de los 96.000 que hay inscritos. Faltan todavía por inscribirse y arreglar la cédula alrededor de más de 200.000, porque hay 300.000 dominicanos que fueron empadronados, pero solamente han cambiado la cédula alrededor entre 96 a 100. Es nuestro deber y es nuestro esfuerzo el que el Partido Reformista tenga un diputado en Nueva York. Y es nuestro compromiso, un compromiso de todos y un compromiso del partido. Muchas gracias. La palabra del presidente de la filial de Nueva York. Bien. Señores, nuestro partido está enfrascado en los problemas sociales de la República Dominicana y por ende estamos poniendo énfasis en la juventud para encaminar la juventud por mejores senderos y que tengan un mejor futuro. Vamos a llamar al representante de la juventud electo, al joven César Segura, que tiene una palabra para usted. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, muy buenas noches a nuestro presidente y futuro presidente de la República, el ingeniero Federico Antún Valle. Mis palabras de hoy van dedicadas al presidente, van dedicadas a felicitarlo por la posición digna que ha mantenido en toda la trayectoria de la campaña electoral, lo que ha llevado a todos los reformistas a elevarle la dignidad y la alegría en todos los litorales, tanto de la República Dominicana como del exterior. Muchas gracias, señor presidente, por esa tarea titánica que ha llevado en sus hombros con dignidad. Y quiero decirle que la juventud está aquí para apoyarlo. La juventud está aquí para protegerlo. Y la juventud está aquí para morir de pie con usted delante de aquellos que deberían estar de rodillas. Hemos venido realizando nuestro trabajo, empadronando a todos los jóvenes que hemos podido localizar en Nueva York. Y un logro que es de usted, presidente, fue la propuesta que hizo para que se eliminara tanta burocracia, para que los dominicanos, los descendientes dominicanos, puedan adquirir la ciudadanía dominicana con más facilidad. Ya ese proceso, presidente, está comenzando. Según las últimas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, las cosas van a marchar diferente gracias a su propuesta de hace 2 años, presidente. Junto a usted, presidente, junto a todas las propuestas que ha fijado posición en los temas fundamentales en el país, vamos a traer una nueva sociedad a la República Dominicana. Así que reformistas, activos, disciplinados y sin tener ningún tipo de miedo, vamos a traer
con el ingeniero Quique Antún la nueva sociedad que se merece la República Dominicana. Muchas gracias. Bien, eso para que ustedes vean que el Partido Reformista se gasta una plebeya de dirigentes. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí tenemos antecedentes reformistas, pero vamos a llamar a una joven que podemos decir que se crió en este partido. Teníamos un local, la 1C3, antes acordamos nosotros cuando era pequeñita que ella acompañaba a su papá a todas las reuniones que hacíamos los viernes, las diferentes actividades. Esta joven tiene idiosincrasia reformista y viene haciendo un trabajo en las diferentes universidades porque nos lo ha comunicado a nosotros. Nosotros queremos llamar aquí a la joven Taína Sánchez, quien tiene una palabra para usted. Gracias. Quiero comenzar para decirle muchas gracias a todos quienes están aquí hoy, porque sé que algunos quisieran en otro lugar, pero no, yo no sé qué lugar, yo que soy joven, 20 años, no quisiera estar en otro lugar que en este cuarto con nuestro presidente que vamos a tener, Quique Antún. Comenzar a decirle buenas noches a nuestro presidente del Partido Reformista y candidato presidencial por el Partido Reformista, Quique Antún, y buenas noches a sus compañeros y los miembros que son muy importantes para nosotros, los miembros de la prensa radical, escrita y televisa. Buenas noches a la gente que hacen esto por nuestro partido. ¿Por qué nosotros estamos aquí esta noche? Es nuestra mesa principal. Buenas noches, el presidente de la filial de Nueva York, Orlando Rosado. Y buenas noches a nuestro secretario general, Héctor Ferreira. Y buenas noches a estos nuestros reformistas que están aquí. Y especialmente a mi familia que vino de tan lejos por estar aquí. Mami, te amo. Y gracias por ti, por estar aquí esta noche. Señor presidente, es un placer tenerlo aquí en Nueva York. Desde niña yo he venido a todo el evento. Nunca me perdí un viernes ni un domingo. Cualquier día yo estaba ahí. Desde chiquita nunca lo entendía, pero siempre me gustó la energía de toda la gente que está en este cuarto esta noche. Es un placer para mí estar aquí. Y si mi papá estuviera aquí, ingeniero Franklin Sánchez, le digo que es el hombre, tuviera el hombre más feliz, con una sonrisa, que lo vemos de aquí al Santo Domingo. ¿Pero por qué? Porque yo dupliqué lo que él una vez hizo, y eso fue por la ayuda de todos ustedes que están aquí esta noche. Muchas, presidente, y los miembros de la mesa principal, muchas gracias por elegirme esta noche para darle a nuestra familia reformista una palabra de aliento y una palabra de trabajo. Un partido que para mí es más que un partido político. Esta es mi segunda casa, como le dije. Yo me nací aquí y me creí aquí. En la escuela yo no aprendí política dominicana. Fue en este partido, con la ayuda de toda esta gente que están aquí esta noche. Que las reformistas estén la sangre. Yo le heredé de mi padre, como le dije, ingeniero Franklin Sánchez. Él siempre me ha hablado de la política dominicana y siempre me dijo que nuestro país era un país próspero, a donde los pobres teníamos más oportunidades. Y ustedes saben por qué yo amo este partido, porque nosotros lo que somos simplemente es un grupo de gente luchando por los Perdón, que estoy tan nerviosa. Luchando por los valores familiares que se perdieron en nuestro país. Y una vez, muchas gracias, presidente Quique Antún. Ustedes, cojan los celulares, pónganse en Facebook, escríbenle a un amigo, a una amiga, a un familiar y díganle, salgan a votar por el Partido Reformista en la casilla número 3 y por nuestro candidato presidencial, Quique Antún. Yeah. Para el diablo, para...
sáquenla, porque sin ustedes nosotros no vamos a cambiar nuestro país. Y gracias a todo el mundo por estar aquí esta noche. Y gracias, presidente Kiki Antun. Se acerca la parte final. Bien, fíjense, nuestro partido goza de hombres y mujeres valiosos. Y en este preciso momento se integra a nuestra mesa principal un joven empresario que fue, es candidato nuestro en las elecciones pasadas. Vamos a recibir a este emprendedor joven, a Carlos Gómez, que viene a integrarse. Y le damos una cálida bienvenida. Bien, estamos llegando a la parte final. Queremos decir que New Jersey, para que esa sociedad vuelva y se recomponga, para que no tengamos tanta juventud perdida, para que no haya tanta delincuencia, para que nosotros podamos ir a Santo Domingo tranquilos a compartir con nuestros seres queridos. Esa responsabilidad está en manos del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y por qué no decirlo? En el próximo presidente de la República Dominicana, con ustedes, el próximo presidente de la República Dominicana, el ingeniero Kiki Antun. Gracias. Buenas noches. Al palacio que vamos. Yo quisiera iniciar esta noche con algo que no es muy político, pero que me nace de lo más profundo del corazón. En este local que estamos, que gracias a Cirilo, te pido que te pongas. ¡Aplausos a Cirilo! Me estamos reuniendo. Yo quiero pedir algo. Y es en memoria de un hermano que se fue a decir y hubiera estado muy gozoso de estar aquí. Hermano de Cirilo, hermano de Rafa y de sus dos hijos que están aquí también junto con Cirilo, que él lo ha acogido para superar sus hijos. Yo quiero un minuto que nos pongamos aquí, un minuto de silencio por un hermano mío que se fue a decir que por aquí ya. Un minuto de silencio. En esa persona estaba simbolizada la solidaridad, la entrega, la hermandad, la honestidad y la lealtad. Valores que están muy ausentes de la nueva sociedad dominicana que estamos viviendo. Por eso quise hacer ese gesto. Porque Cirilo, que vivió esa hermandad, sabe que seres así no son muy comunes en el mundo de hoy. Y estoy seguro que ese espíritu está gozoso en este momento de vernos aquí junto a su hermano Cirilo, a mi hermano Rafa, a sus hijos que están aquí, porque él vivía esta organización que estamos tratando de impedir que se extinga y que pueda convertirse en una respuesta idónea para la sociedad dominicana. Yo quiero agradecerle a ustedes ese minuto de silencio y decirle que Dios está con el Partido Reformista. Porque sabe que en el corazón de la gente buena de la República Dominicana están orientados a crear las condiciones de que inicien un proceso de regresión. La sociedad dominicana en los últimos 20 años
ha transitado por el camino de la pérdida de los valores y principios que orientan al buen ser cristiano. La sociedad dominicana ha perdido esos valores, y lo ha perdido porque quienes han gobernado el país lo han orientado al uso y usufructo de la economía, no al servicio del hombre, sino al servicio del capital. Y la sociedad dominicana tiene que cambiar. Y el Partido Reformista ha iniciado este proceso y estamos de pie para, en cualquier circunstancia, bajo cualquier esquema, provocar que en las próximas elecciones el gobierno que surge en República Dominicana sea un gobierno que produzca cambio para que disminuya la situación lamentable de deterioro moral que ha llevado a la República Dominicana a tener delincuencia, donde los dominicanos se sienten presos hasta en su propia casa, inseguros en su propia casa. Que nuestros hospitales no continúen siendo hoteles de muertos. Que definitivamente la gente se pueda hacer confiar de la justicia y que no pase lo que está pasando en República Dominicana, que hay una justicia secuestrada. Yo estoy luchando para la supervivencia del partido. Mi misión en este momento es esta. La agradezco a una persona de aquí, a Alvin, que siempre me escribe para que fortalezca mi espíritu. Y le agradezco a todos los reformistas que han confiado en mí. Le doy garantía plena de que el Partido Reformista participará en estas elecciones, sobre todo haciendo un esfuerzo de dignidad patriótica para que no continúe por el derrotero que han llevado en los últimos años a la República Dominicana aquellos que creen que solo lo material importa. La economía de la República Dominicana ha crecido en los últimos 20 años como ninguna otra economía del mundo, similar con la economía china. Sin embargo, en República Dominicana ha crecido la pobreza de manera extrema. La economía dominicana se asemeja a la economía haitiana. Cuando nosotros entregamos el país en el año 1996, el 8% del Producto Interno Bruto iba dirigido al 20% de la población más desvalida. En estos 20 años, eso se ha reducido en un 50%. Apenas el 4% está invertido, en esta ocasión, dirigido a la población más desvalida. La deuda externa de la República Dominicana, cuando el Partido Reformista entregó el poder en el año 1996, era de apenas 3.100 millones de dólares. Hoy la deuda externa de la República Dominicana sobrepasa los 33.000 millones de dólares. Y no hay una obra que se haya hecho con recursos propios. Todo se hace con préstamos internacionales. El Partido Reformista hará, bajo cualquier condición, que el próximo gobierno de República Dominicana le devuelva la alegría al pueblo, le devuelva la seguridad, le permita al pueblo dominicano, le permita al pueblo dominicano ser orgulloso de ser dominicano, que se ponga de pie ante la comunidad internacional para que respete nuestra soberanía. El Partido Reformista hará todos los esfuerzos para que la diáspora de los dominicanos que definitivamente emigraron buscando mejor suerte tenga el reconocimiento que debe de tener, no con promesas ni con demagogia, sino haciendo que los dominicanos se sientan orgullosos de haber partido de la República Dominicana y poder regresar allí y sentirse seguros. Porque muchos dominicanos que quisieran volver no lo hacen por la inseguridad que hay en República Dominicana. Y eso se logra con un gobierno con mano firme, con buena voluntad, con invertir en la gente, con generar empleo, con crear las condiciones de dignidad para que la gente que está obligada a darle seguridad al pueblo tenga salarios idóneos y adecuados, para que tenga seguridad social. El Partido Reformista es el partido que mejores principios y valores enarbola. Estamos atados y vinculados a la doctrina social de la Iglesia, pero no porque simplemente nos sintamos ser parte de la iglesia o de las iglesias y del cristianismo, sino porque sentimos el humanismo. El Partido Reformista ha demostrado fehacientemente durante sus 22 años de gobierno que gobernábamos con vocación de servicio y no que íbamos al gobierno a lucrarnos y a enriquecernos, sino a servirle a la gente, porque la política es y debe ser servicio. No queremos ir al gobierno simple y llanamente para ostentar posiciones. Por eso le he dicho a mis compañeros y compatriotas de aquí, de la diáspora, que el candidato a diputado de aquí del exterior tiene que ser un hombre con vocación de servicio,
con recursos propios para invertir, no para ir a buscar recursos para enriquecerse desde las posiciones, sino para servir a la gente de la diáspora y para y quiero pedirle que lo hagan de manera unitaria, que de alguna manera u otra hagamos un compromiso, que todo reformista que va a los cargos de representación congresual y municipal y a la presidencia de la República, si lo lográramos, tiene que ir con vocación de transformar la sociedad dominicana para lograr una sociedad más justa para todos. Me hice el propósito de iniciar el proceso de transformación del partido. Me hice el propósito de crear las condiciones de que creyeran en mí. Estoy seguro que no voy a defraudar a los reformistas y mucho menos a los dominicanos. Dios que le bendiga a todos y cada uno de ustedes y la suerte estará echada para la próxima elección. Muchas gracias. Queremos agradecer en esta noche a la señora Carmen Catala por montar este evento tan bonito. Doña Carmen, felicidades. Gracias, ya Michelle. La gente de Super Canal, muchísimas gracias. La gente de Telemicro.